Desde el menos odioso hasta el más odioso, adentrémonos en el sórdido mundo de los odiosos 8, donde la moralidad se desvanece en la nieve y cada personaje es más oscuro que el anterior. En este recorrido de almas oscuras, cada personaje es una especie de villano que lucha por su propia justicia en un mundo donde el bien y el mal se entrelazan. ¿Quién saldrá victorioso? Comenzamos con Bob el mexicano, cuya apariencia jovial esconde un pasado oscuro como integrante de una banda mortal. Marco el mexicano, como realmente se llama, irradia calidez y simpatía, aunque debajo de su aparente tranquilidad y buen humor yace una historia de violencia y muerte. A pesar de haber sido parte de una masacre, su comportamiento relajado y amistoso nos desconcierta, dejando a todos preguntándose qué esconde detrás de esa sonrisa. Seguimos con Osvaldo Mogurai, el verdugo, cuyo encanto encumbre su verdadera naturaleza como miembro despiadado de una banda criminal. Con su elegancia y sofisticación, Osvaldo se presenta como un hombre de modales impecables, pero bajo su fachada educada late un corazón oscuro y cruel. Su traición revela su verdadero carácter, dejando al descubierto la falsedad de su apariencia refinada. Ahora nos encontramos con Chris Mannix, el sheriff. Aunque inicialmente aparece como un inocente sheriff, pronto muestra su verdadera lealtad al unirse al mayor Warren en la lucha. Aunque su juventud e inexperiencia puede engañar a algunos, detrás de su apariencia de niño se esconde un hombre decidido y dispuesto a luchar por lo que cree. Su viaje desde la incertidumbre hasta la determinación lo convierte en un personaje complejo y fascinante. Continuamos con el mayor Marquis Warren, un personaje astuto y vengativo que busca hacer justicia a cualquier precio. Con su mirada penetrante y su determinación feroz, Warren representa la furia de aquellos que han sido oprimidos y buscan venganza. Su pasado como soldado y sus métodos extremos lo convierten en un enemigo temible, capaz de hacer cualquier cosa para lograr sus objetivos. Por otro lado tenemos a Joe el vaquero. Aparentemente tranquilo, se revela como un asesino cuando desata su violencia en un momento de caos. Su silenciosa presencia y su actitud reservada puede engañar a aquellos que lo rodean, pero bajo su aparente calma yace un corazón oscuro y despiadado. Su capacidad de pasar desapercibido lo convierte en un peligro silencioso, capaz de infligir daño sin dejar rastro. Esta vez nos cruzamos con John Rudd la Orca. Aunque busca justicia, su método de llevar a los prisioneros vivos revela una oscura obsesión por la muerte. Con su mirada implacable y su determinación inquebrantable, Rudd personifica la ley y el orden en un mundo dominado por la violencia y el caos. Su obsesión con la ejecución de la justicia lo lleva por un camino peligroso, donde la línea entre el bien y el mal se desdibuja cada vez más. De avanzada edad tenemos al general Stanford Smithers, el confederado, que a pesar de su inofensiva apariencia, esconde un pasado de odio y discriminación, mostrando en su esencia la fealdad del racismo. Su presencia, aparentemente inofensiva, y su actitud pasiva pueden engañar a aquellos que lo subestiman, ya que detrás de su exterior tranquilo y gentil, se esconde un corazón lleno de odio y crueldad. Su pasado como soldado confederado lo ha dejado marcado por el prejuicio y la violencia, convirtiéndolo en un enemigo despiadado. Y finalmente nos encontramos con la única mujer del grupo, Daisy la prisionera, la más oscura de todos, una asesina despiadada cuya sed de sangre la hace temible. Con su mirada fría y su actitud desafiante, Daisy personifica el mal en su forma más pura. Su historial de crimen y violencia la ha convertido en un paria, temida y odiada por todos los que la rodean. Su presencia en el grupo es como una sombra amenazante, recordando a todos el precio del pecado y la depravación. En el próximo vídeo que aparece en pantalla tienes más sobre el western.